2 días y 6 horas. O sea, lo estoy poniendo muy nervioso. Porque no sé cuánto falta. Entonces es como una sensación de... ¿Falta mucho? ¿Poco? ¿Sabes? Hombre, hemos encontrado 8 libros de 9. Eso quiere decir que tenemos que ir bastante avanzados. Pero no tengo ni idea, si te soy sincero. ¿Qué es esto? Ah, que me puse un traje la última vez. Voy a bajar aquí. Esto ya está reventado. ¿Y esto? ¿Estás entrando? Sí, entrando. Vale, estoy fuera. Que tiene que ser algo que hay aquí. Pero... 5 trozos de carne devueltos. Es que no entiendo lo que son carne devueltos. ¡Uy! Me he caído. Trozo de carne aquí. No, pero ¿qué es esto? Uy. Es una mano. A ver qué hay aquí. Me pone trozo de carne, pero no devuelto ni nada por el estilo. Vale, voy a subir a ver si es esto lo que quiere. Si lo que necesito es salir de dudas. A ver, tío. Escúchame. Carne fresca o no te enseño nada. Vamos a ver, pero... Esto es carne fresca, toma. No entiendo nada, pero... Le da una mano, ¿eh? Y la ha cogido. Oye, faltan 4 trozos. Pero entonces una mano cualquiera. Una mano de un zombie. Sí. Pone trozo de carne. Aquí hay una escopeta. Vamos a ver. Le da una mano de los cojones. Sí, pero hay que coger. Mierda. ¡Oh! Hay que ver dónde hay trozos de... Entonces habrá que utilizar alguna arma que les corte en trozos. Tendremos más probabilidades. Viene la granada, a ver si con eso lo reventamos. Vale. ¡No, no, no! ¡Va a explotar el coche! Oh, pero si no le he dado yo. Trozo de carne, tengo otro. Esto se ha acabado. Vale, voy a subirle este trozo. ¿Esto qué vale? ¡No! ¡No, no, no! Vale, ya sé lo que es esto. Vale, tengo otra mano. Se la voy a subir. Sí, ya me la quito encima. Venga, toma, tío, loco. O sea, aquí estáis todos como una puta cabra. ¿Quieres escucharme? Toma. Dámela, la necesito. Vale. Gracias, amigo. La necesito, dice. Vale. ¡Uf! No, 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 pero... ¿Aquí cuántas escopetas hay? Yo que sé, de todos los que hemos matado. ¡No! Aquí hay otra. Vale. Vale. Otra mano. Me falta... Entonces... Faltan 3. ¿Faltan 3 o 2? 3.
Bueno, ahora mismo dos, porque yo tengo una encima. Esta mano, ¿no? No. Habrá que cortarles. Ahí hay una mano. Aquí, aquí. A ver si tengo sitio. Cógela, así no la cojo yo. Espera. Cógela, cógela. Uy, cuidado. Ahí tenéis, amigos. ¡Corre! Mira, aquí hay otra. En la escalera hay dos, por lo menos. Vale, pues venga. Voy. No, pero... De verdad, esta es la segunda vez. Ahora la he cogido yo también. Ya no te perdono. Vale, subo. Esto es... Bueno. Vale, muy bien. A ver. Pringao. La necesito. Ven aquí, pringadillo, toma. Esta mierda. La necesito. ¿Ahora qué? Estoy en deuda contigo. ¿Qué? ¿Se la está comiendo? No, se la ha comido. Sí, Dios. Qué bien sienta. Ya me he vengado. Te como a los ricos. Está como una cabra, tío. Ay, perdón. ¿Y qué? ¿Qué? Vale, ¿y ahora qué? Mano encima te mato, tío. ¿Me oyes? Como me pongas una mano encima, te mato, he oído. Vale, pues vamos a ver. Dar objeto. Pero a este, a ver, a este pringado lo vamos a llevar aquí dentro. O sea, este no viene conmigo, este loco. O hay que llevarlo a algún lado. Vamos a ver. Mételo ahí. No, no, no hay que llevarlo a ningún lado. Está pillado, tío. A la uno menos. Vale, voy a coger equipo y nos vamos, Vale. Vamos a ver. Voy a renovar mi equipo. Venga. ¿Qué estás haciendo? Te he llamado gilipollas. ¡Ay! A ver. La madre que me parió. Ya está. Vale, venga, vamos abajo. Y hay que buscar un vehículo. Vamos a ir con el segador. Bueno, no sé cómo se llama este, pero para mí es el segador. Vale, vamos a ver. Tengo un plano. ¿Tienes un plano? Pues, ¿dónde sí, estás? Arriba, he subido aquí. ¿Al tejado? Sí, al tejado. Vale, pues... Saltando desde el otro. ¡Ay! Lo cojo, es un cógelo, heli. Cógelo. Es de los helis, esto es un rollo. Veo una estatuilla aquí arriba, pero no sé ni cómo llegar ahí arriba. ¿Aquí? ¿Puedo subir? ¡No! Yo estoy arriba, tengo la estatuilla. Vale, ¿estás encima mío? Sí, estoy encima tuya. Vale, coge la estatuilla. La cogí. Te veo, vale. Pues venga, vámonos por aquí. Si es que hay que buscar un coche, nos vamos a ir. Nos vamos a ir, pues, a la autopista primero, ¿no? O al norte, a investigar la villa, venga. ¡Qué narices! Que no está... ¡No, no, 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 no! No te puedes distraer aquí. A ver, estoy en la calle principal. Vamos a coger una escopeta. Es que tengo sitios, entonces. ¿Pero cuántas escopetas hay aquí? No, 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 no. Ya, pero ¿cuántos hemos matado? Quiero decir. No sé. Vale, a ver, un coche. Hay que buscar un vehículo que funcione. Por ahora nada. Por ahora nada. Joder,
Mierda, sabía que al final... No, esto no, no puede ser, no puede ser. Que son demasiados. A ver. No veo un coche aquí. No, aquí ni nada. A ver, que avanzar un poco. Hostia. Bueno, pues... Pues venga, vamos. Tengo un coche. Vale, ¿dónde estás? Ah, lo veo. ¡No! ¡Que me atropellas! Vale, vámonos a la izquierda, creo. Vamos a ver si me entero. ¡Derecha! ¡Uf! Al fondo, izquierda. Sigue, 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 sigue. Tira, izquierda. Izquierda, por donde sea. ¡Hostia! Hostia, hay que dejar el coche. Venga. Venga, vamos a intentar. ¡Mierda! ¡Esos son miles! Voy a intentar pasar un poco de ellos porque esto es imposible. Voy a darle poco. No, vale, estoy. Creo que habrá un coche aquí, ¿no? Dios mío. No, 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 venga ya, no, con esa arma era mi arma. Voy a, voy a subir a la acera. Bueno, a la acera. Aquí. ¡Sube! Vale. Coge la manzana por lo menos. No, no, no. Cómetela. Vale, tengo un coche. ¡Oh, estoy vomitando! ¡No, por Dios! ¡Ahora no es el momento! ¡Coche, coche, coche! ¡Joder! ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? ¡Dentro, vamos! Ya no sé si es por allí o por aquí. Creo que era por aquí. El puente. El puente para atrás. O para aquí, ¿no? Arriba y izquierda. Ahí. Había izquierda. Que saltar, ¿no? Sí, si lo cogemos mal, no salta. Si lo cogemos mal, no salta. No, no, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vale. Esto nos lleva al otro lado. Vale, vamos bien, pero... ¡La moto! ¡La moto explota, explota la moto! ¡Buah! Vamos a ver, ¿dónde coño es? Aquí es donde cogimos al tipo este, ¿no? Sí, pero... Voy a la mansión, ¿vale? No te oigo. A la mansión. Vale. O sea, que íbamos bien, lo único que... A la izquierda, que dice que... A la mansión, ¿dónde? Objetivo principal, ¿no? No, bájate, bájate. Ah, ya, vale, vale, para la derecha, entonces. Vale. Vale, pues hay que saltar por algún lado, por aquí. Aquí hay una furgoneta. Vale, por las escaleras de la derecha. Vamos. Subiremos por las escaleras. Puta locura, tío. ¿Qué es esto? Maniquí masculino. Coge un machete. Estás conmigo, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver, aquí hay alguna zona segura, sí, pero está... Vale, hay que ir a la derecha y a la izquierda. Vale, pues necesitamos un coche otra vez. Y tenemos... vehículos funcionales. No veo ninguno aquí ahora. No veo. ¡Oh!
Wow, vale. ¿Esto qué es? Voy a entrar aquí a coger algo de comer. Pero ¿qué? ¿Se puede saber? ¿Tú qué? Quiero el café. El café. A ver, coge esto. Tíralo. Muy bien. No me jodas. Al fin. Vale. ¿Ves algún coche por ahí fuera? No. Vale. Pues hay que ir a la izquierda mismo, yo qué sé. Una moto. ¿Puedes subir en la moto? Tienes que subir, joder. ¿Dónde? En la moto. ¿A la moto? Coño. No sé si aguantaré mucho. Aquí hay más motos. Tenemos aquí tres o cuatro motos. Pues coge una moto y sígueme. Voy. Vale, me voy. Hostia, esta moto no sé si conseguirá pasar por toda esta mierda. ¡No! ¡Va a explotar! ¡La moto va a explotar! Voy andando. Vale, venga. Hostia, el traje, lo llevo hecho una mierda. Vale. ¿Cómo andas? No sé dónde bien, estás. Bien, la moto. Vale, pues... ¿Aquí hay algo? Estoy de camino. Pero me he parado. En una tienda, es una ferretería que creo que hemos estado. Estoy aquí. Vale, pues vámonos para arriba. Joder. Por el amor de Dios. Quiero pasar. Esa es la mansión que hay aquí arriba. No. Vale. No. Aquí tengo un coche. Mierda, fuera. ¿Dónde estás? Estoy delante. Aquí. En el... He tropezado por el otro lado. Vámonos. Vale. A ver, la mansión es la que estaba ahí. ¿Qué ha pasado? Hay que salir. ¿Pero qué pasa con los coches? ¿Qué te he hecho? Súbete por las escaleras. Por las escaleras. Subiendo. Vamos. Nos hemos pasado de la mansión. A la derecha. Vale. Sube a la derecha. Salte de las escaleras por la derecha. No creo que puedan seguirnos. Pero... Ven por aquí. ¿Dónde estás? Por aquí. Es la otra mansión. Esta. Ah, la otra. ¡Eh! Se te ha ido la cabeza. Fuera. Aquí hay un hueco para subir. Vale, estoy en la mansión, casi. Ah, no, ¿no es esta? Es una tercera y siguiente mansión. No sé cómo se accede a ella. Ah, es aquí. La que tiene la pista de tenis, eso es. Pero por aquí se puede. Está roto ahí. Vale. ¡Coño, otra vez! Ah, esta es la de las pelotas de... La máquina de pelotas. Pero... Gili... Venga.
Vale, subiendo las escaleras. Sí, estoy en la puerta. ¿Algo va a explotar? Mira, lo ha explotado ahí dentro, ¿no? Esto era una piscina. Sí, vale, sí, a ver, aquí dice que investiguemos la villa. Desconozco los motivos. Aquí principio. Hay una puerta. Vamos a la puerta. Aquí hay una puerta cerrada. Vale, pues tiene que haber algún tipo. Pero basta ya. Es que como no. Siento haberte molestado. Espera. Voy a comer algo porque. Pastillas para la jaqueca. Venga, coge las pastillas para la jaqueca. Tómatelas. Después de tanto toque me has dejado fino. Pistola de agua. Extintor. Una percha. Vale, tiene que haber algún balcón. No encuentro comida. Pues entonces vamos a intentar entrar por algún lado. Pero... basta. Toma comida. Basta ya. Toma comida. Vamos a ver. Espera. Ahí te deja aperitivo. Sí, después de todo lo que me has hecho. Todavía no estoy lleno. Venga, a ver, ¿cómo subimos? Quiero ideas. Vamos a ver. Habrá que buscar. Por aquel lado no he conseguido. A ver, por la izquierda. Por ahí hay un balcón, ¿no? Sí, hay algo, sí, no sé. Vale, vamos bien, vas bien. Vamos a coger este martillo. A ver si... Sí, aquí está la puerta principal. Hay algo muy raro aquí cuando... Según lo que coja, desaparecen cosas. Vale, voy, un momento. Vale, okay. Me acerco. Tienes aquí unos cuantos amigos. Hostia, qué mansión, tío. Ay, no se ve la escopeta. ¿Cómo? Vale, venga. Pero... ¿Estás sobre algo? Sobre hostia, es que con la escopeta desaparecen las cosas. Cuando la suelto... ¿Oh? No sé, algo muy raro. Vamos. Sí, vamos. Totalmente. Hay que investigar la mansión, ¿vale? Si hay supervivientes, nos los llevaremos. Por fin, llevo días llamando al servicio. ¿Servicio? ¿Qué? Sí, mi ayudante se fue hace unos días. Llegas tardísimo. Y no estoy bien, ¿vale? Necesito que bajes a la tienda y me traigas pilas para los mandos. Y patatas. ¿Qué? Oí que tenías la llave de la armería. Es lo que estoy buscando. Se ha desatado un ataque zombie. ¿No te has enterado? Creo que anda por aquí. Ahí está, justo ahí. Genial. ¿Te importa dármela? Mira, necesito que me des esa llave. En esa armería hay armas que salvarán muchas vidas. Sí, pero ¿sabes qué? Creo que me voy a echar un rato. ¿Sabes? Tanta cháchara me está dando sueño. Será mejor que te vayas, ¿vale? Me cago en... Mira. No me lo puedo creer. ¿Dónde estás? Aquí detrás, tío. ¿Dónde están los juguetes? Ahí. A mí no. Vale. Hay otra izquierda. Me lo voy a cargar, tío. Hay más aquí. Adentro. Romperte la puta casa.
Vale, hay que encontrar una entrada. No podemos estar así siempre. Esto, ¿le has dado un botón aquí? Ya me ha saltado. Muérete. Pero ¿cuántos juguetes tiene este cabrón? A ver, la puerta es esta. Vale, está bloqueada. Habrá que buscar alguna forma de abrirla, ¿no? Desactiva los paneles, lo estás haciendo tú, ¿no? No, yo no estoy haciendo de momento nada. Hay unos paneles, venga. Vas a morir. Tenemos. Estás gastando fuerzas. Esa gente de ahí fuera necesita. Padre compró eso. Vale, tengo un panel de seguridad. Tiene que ser esto. Ah, he destruido un panel, claro. Lo he destruido, pero sin querer. Vale, yo he destruido otro. Mis aparatos. Saca este puñetero helicóptero aquí. Vale, uno. Vamos. Aquí, aquí, aquí. Detrás del muro. Aquí. Vale. No, no, si ya estoy a punto de pillarte. Voy al último panel. Vale. Aquí hay una puerta. Lo siento. Ya está. Está desactivado, hay que ir para allí. Sí, abajo. A ver cómo está eso, Vale, ¿estás conmigo? Es aquí a la derecha. Sí. No malgasto munición con estos. Entro. Entro. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¿Qué coño hace este loco? Allá. ¿La codicia o qué es esto? No está muerto, no te fíes. ¿Qué demonios pasa contigo? ¡Buah! ¡Das bastante pena! Has obtenido la llave de la armería de la comisaría, vale. Entonces entiendo que ya está. Sí, nos podemos ir de aquí. Espera, que me quito la puerta. Vale. Esto no me gusta. Registra la vale, zona. Nos vamos a ir a la autopista. Y luego allá la hablar con Ronda. ¿Vale? Vale, pues el caso es coger un vehículo. Nos iría muy bien un garaje que tenemos saliendo en la esquina de abajo. Porque con un garaje tendremos un vehículo duro. ¿Vale? Entonces vamos a salir de aquí. Escalera. Mierda. No, 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 no. Uy, perdona. Bajando escaleras. No tengo armas apropiadas, ¿eh? Derecha. Uy, ¿cómo? Se pase para el lado, ¿eh? Mira, una sandía. Mira, mira, mira. Los guantes no, y un quiero, plano. Sí, yo lo que quiero es el plano. A ver. Guantes con de fiesta. Son guantes de boxeo y robot de juguete, como ya lo tengo. ¿Con qué? Robot de juguete. Ah. Sí. Ya lo tengo. Vale. Bueno. Vamos a coger el revólver más que nada porque tengo sitios. Vamos aquí tienes katana también. ¿Dónde? Aquí, de suyo. Eso me va muy bien. Pues no tengo casi nada ahora. ¿Y dónde estás tú? Ah, ya he bajado. Sí. ¿Dónde está la katana? Ah, ya la veo.
No me... Aquí. Venga, coge los guantes. Probaremos los guantes, pero algo me dice que no... Bueno, nunca se sabe. Vamos espera, a probarlo. Espera, espera, espera. Tiene gasolina ahí. Me lo dice. No, no ha pasado nada, por suerte. No, ya estaba lejos. Vale, a ver. El garaje. Yo busco... No, no, no. El coche. Aquí arriba. Quiero garaje. El garaje está... A mi derecha, vale, donde debería estar. Allí abajo, ¿no? En la esquina. Venga, vamos. Esto es una chorrada. Está haciendo... Vale, estoy llegando, ¿eh? ¿Estás conmigo? Sí, sí, aquí. Ah. Uy. ¡Mierda, que me quemo! El garaje tendría que estar aquí. Ah, estoy en el garaje. Estoy en el garaje. Vale, vamos a crear algún vehículo que nos sirva para... ¿Puedes? ¿Vienen detrás mío? ¡Mierda! ¡No! No me jodas. Pero... No, no puedo. No puedo si no me cubres. Es imposible. No, 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 otra vez no. A ver, vamos a intentar abrir camino. Estoy aquí. Vale, necesito el vehículo de una puñetera vez. Pues, hasta a tomar por culo. He creado dos. No quería, pero es lo que hay. Súbete al vehículo. O coge el otro, ya que llevamos dos. No quería crear este, pero... A ver, entonces es a la derecha. De hecho, íbamos bien por donde íbamos. Tendría que dar la vuelta. Sal a la izquierda, ¿vale? Pero no hay vehículo, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Había dos vehículos? Yo ahí no veo. Vale, pues súbete al mío. ¿Dónde estás? Aquí, en el garaje. Pues ven, entra. ¿Cómo que no? ¿Lo ves? Joder, es... hace cosa rara. ¿Ya? Yo sí que lo veo, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos por ahí. Vale, necesitaría que me guiases. A ver, casi al otro garaje. Cuando pueda ya. Derecha ahora.
derecha. Vamos al otro lado. Vamos a poder seguir, ¿no? Sí, 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 que puedo, pero. Pues sigue entonces. Si lo sigues de frente, tienes el garaje. Ni aquí. No, 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 no. Mierda. Vale, estamos en el garaje, pero podemos seguir ya. Vale. A ver, necesito. Ya sigue derecha. Que me cojas en la autopista. ¿Vale? Está. Derecha, en teoría, derecha. Aquí derecha. A la derecha. ¿Era por aquí? Sí, sí, va bien. ¿Izquierda? Pero pasa que no sea de arriba, a la derecha o a la izquierda, no quiera. ¿Era por aquí, seguro? Da igual, no, derecha o izquierda. No, la es detrás, tiene. Donde quiero ir es a un punto que no, tenemos aquí al lado. Otro lado. ¡Atrás! Tiene que hacer sentido ahora. Vamos a ver quién hay aquí y qué necesito. A ver, tío, ¿qué te pasa? Tío, ¿qué ha pasado? Solo un rato. Vale. Encuentre a los que me hicieron esto, no solo arderá la furgoneta. Vaya, ¿qué te han hecho? 10 putos años con los chicos en la carretera. ¿Sí? Me la juegan dejándome a mi suerte. Hombre, no creo que fuese así, tío. Aquí cada uno está haciendo lo que puede para sobrevivir. Vende con nosotros. ¿Y se considera ajuste de cuentas reventar una furgoneta de reparto? Por cierto. ¿Tengo que hacerte un dibujito? A ver, no se tío. Trata de las furgonetas, se trata de lo que llevan de contrabando. La epidemia seguro que les reventó los planes. No van a tener forma de sacar la mercancía de la ciudad, no conmigo por ahí. Tienen que haberte cabreado de verdad para hacer eso. ¿Sí? Lo pillas ahora, ¿no? ¿Quieres participar? ¡Busque las furgonetas! ¡Quémalas! Entonces tal vez te ayude. ¡No pierdas tiempo! ¡Esos furgones aún están ahí fuera! Bueno, pues venga, vamos a destruir. No, ahora mismo... ¿Ves dónde están? No. Mira el mapa. Los iremos limpiando de camino. Nos vamos a ir a hablar con Ronda. Estrella, ¿no? Están demasiados. Lo mejor es coger un vehículo a propicio. Súbete. Vale. Pero aquí tenemos una, ya que estamos. Está ahí a la derecha, ¿la ves? Sí, ponte allá. Es esta. Con un golpe de la mano. Salte de ahí, si es que está destruida casi. Mira. ¿Pero hay que destruirla o qué? Sí, hay que destruirla. ¿Dónde estás? Aquí, voy. Sí, sí, es entero. Que se quema. Vale, entonces lo que habíamos dicho es como quiero ir a por Ronda, creo que es por la salida, pero la salida de la izquierda, sí, la salida de la derecha o aquí ahora o en esta. En esta zona hay una furgoneta que podemos ya. No tengo muy claro dónde voy, ¿eh? ¡Esto explota! Es un garaje de esto. ¿Entra? Sí. Uy, se queda por la torreta, se ha quedado atrás. Este vehículo es demasiado grande. Además, por aquí no... No sé dónde va esto, tío. Creo que no hemos entrado nunca por aquí. ¿Dónde me he metido? Guíame tú porque... Bueno, sé dónde voy. Ahora ya sé dónde voy. O creo. ¡No!
cuando pueda a la izquierda. Hay muchos bidones. Aquí, aquí a la izquierda. ¡No! La madre que me parió. Ya estamos. Pero nos están disparando. Están congelados. Claro. He disparado antes. Cuidado que se descongelan. Hay que buscar un coche, con... así no podemos ir. Uy. Es aquí dentro, pero aquí no podemos ir sin un coche. Y no tengo armas apropiadas tampoco. A ver, coche, aquí hay una furgoneta que aunque sea para un rato nos puede valer. ¿Puedes subir? ¿Has subido? Sí, dentro. Hace algunas cosas raras. La furgoneta creo que está aquí dentro, ¿vale? Esa está. Sí, aquí. Pero hay gente aquí mala, ¿eh? Pues a por ellos. No, 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 no. ¡Mierda! Que no tengo armas apropiadas. Uno menos. Basta ya. La verdad es que no lo siento. Vale. A ver un momento. Espera. ¿Esta furgoneta se puede tirar marcha atrás? Sí, se puede tirar marcha atrás. A ver. La voy a aparcar al lado de este bidón. Le vamos a pegar un tiro al bidón. A ver. Por favor. ¿Algo que dispare? Cuidado. ¡Uah! Y listo. Vale. Pues aquí tenemos un coche. Estamos a nuestra furgo. Si quiere. ¿La furgo o el coche? Ah, el coche va mejor. Espera, que voy al coche. Íbamos a hablar con Ronda, que está. ¿Sabes dónde está, no? Sí, ahí enfrente, ¿no? Más o menos. Yo sé dónde está. Es en el taller donde está el avión. 300 metros, todo recto. La sí, a la izquierda. Hay que meterse en una callejita. Vale, me subo. Venga, embarcado. Vámonos. Vamos. Vale. Nadie se sube gratis. Sigue, sigue, vas bien, ¿no? Ah, ¿no? Ahí. Sigue, sigue. ¿Dónde era? Era aquí, no. Ah, aquí. ¿No era ahí? En la siguiente, vas bien, vas bien, vas bien. Era esa, ese callejón. Este. De hecho, el otro también llega aquí, pero. Vale, estamos bien. Vamos. Venga, vamos, vamos, Ronda. Traemos casi de todo ya. ¿Estamos? Vamos. Este es el coche que trajimos con la gasolina. Ah, aquí está Ronda. Ronda, Ronda, escúchame. No. Nuevo plan. Día 6. No, día 5. No. No sé si esta ha sido buena idea. Bueno, esto es avanzar, claro. ¿Todo listo? Aún necesitamos esas piezas. ¿Qué piezas? ¿Qué piezas? ¿Qué piezas? Hay que largarse de aquí. Escucha, tengo buenas noticias. Encontré esta carta del coleccionista millonario de Sunset Hills. El fetichista de los aviones. Tiene las piezas. Vale. Quiere donarlas. Ayudémosle, entonces. Qué locura, tío. Ya está bien. Diego, echemos combustible mientras Nick no está. No puedo hacerlo sola. Venga. ¿Para qué?